Bueno, queridos amigos, pues como ustedes ven, por la música, sabrán que nos encontramos en Fuerteventura, donde hoy se va a celebrar la gran romería de San Andrés, aquí en Tetir. Y aquí me encuentro unos canariones, que no sé si el mal tiempo que hubo ayer en Las Palmas
¿Lo echaron para acá o qué coño pasó? Hola, amigo Luis. Buenas, hombre, ¿qué tal? ¿Qué les echó para acá a ustedes? ¿El mal tiempo de ayer? Mira, yo no sé ni qué los echó, porque hasta el lunes no sabíamos que íbamos a venir para acá. ¿Hasta el lunes? El lunes todavía no sabíamos que íbamos a venir el lunes pasado. ¿Y cómo se juntó esta aburrida de gente aquí para venir para acá? Fuimos a ensayar y viremos la prueba para acá, por Fuerteventura. Sabíamos que había romería y como no había por aquella zona, digo, pues, por Fuerteventura. ¿Esos son los mejores viajes? Porque la caja ya está, ya te tiene conocida toda aquella isla y había que principiar en otra. Ya lo veo, que la cajita usted no deja nunca atrás, ¿eh? No, y el cumbitraje, ¿dónde lo llevamos? Es que aquí te van a dar de comer. Sí, pero yo sé cómo van a dar, pero esto lo llevo yo, pues después de la romería seguimos. Te van a dar de comer si compras. Si compras. Claro. Cosa aquí, muy inteligente. Aquí comía poquita. ¿Oíste? Unos pejines y una cosita más. Cosa muy inteligente, por claro, eso yo trajo la caja. Claro que sí. Luis, pues nada, te veo que tú le pegas a todo, hasta la música aquí majorera, ¿no? Y hasta el arroz con leche. ¡Ah! No, lo tuyo es la paella, el arroz con leche todavía no me lo he comido. Tienes que hacerlo un día. Pero a ver los aislos, como dice los gallegos. Ah, amigo mío. Pues nada, Luis, aquí con el día fresquito que tenemos hoy. El año pasado también hizo un día también un poquito frescallón, con más viento que este año. Pero vamos a ver si se nos calma, porque para nosotros que estamos grabando, el viento es un poco molesto. Y es frío, porque ha sido un frío el año pasado tremendo. Que al final aquí, terminando la romería, empezó a llover. Mira tú. Así que todo el mundo tuvo que salir por patas. Pues la verdad es que a mí me han hablado muy bien de la romería esta. Es muy buena. Y entonces... Sí. Pues lo que hicimos, pues tiramos para acá y esperamos pasarlo bien y por lo menos conocerla, ¿me entiendes? Conocerla y ya sacar una idea, tener una idea propia de la romería esta sin lo que te digan los demás, porque casualmente nosotros somos romeros, nosotros estamos todos los fines de semana en romería. Y que lo digan. Somos más de romeros que de escenario. Sí, sí. Lo que tienen los romeros, a otras personas que son de escenario, que el de escenario, para tocar en cualquier romería, pide muchos requisitos y muchas cosas, hay que traerle, ponerle. A nosotros, lo único que necesitamos es un trozo de calle. Nada más. Un trozo de calle donde nosotros tocar y divertirnos. Y que la gente quiera divertirse con nosotros si quiere. Sí. Pero eso es lo que pedimos. Y que no haya muchas piedras para llevar carro. Exactamente. Eso que caigan en el terreno, nada más. Con eso lo conformamos. Es decir, que muchos dicen, porque hay mucha gente, poca gente. Eso a nosotros ya es que nos da igual. La verdad que sí. Yo lo sé, que es verdad lo que está diciendo Luis. Que en todas las romerías, sea en el sitio que sea, sea con dificultad o no, ellos están allí siempre con su cajita de tomate, porque esto es un carretón, pero yo con una caja de tomate. El que no lo sabe, la juventud de hoy sabe de esto muy poco. Hoy los cerretos son muy lujosos, todos muy bonitos. Esto aquí se creó chiquillo, aquí era hasta su cuna, que no había otra cosa, su carro para jugar, no había otra cosa. Y ellos lo están aquí hoy, pues con su forma de traer este carretoncito, donde antes disfrutábamos con él. Era nuestros reyes, lo que teníamos nosotros antes, Luis. Oliva, en el sur de Gran Canaria tenemos que hacerle un homenaje a la caja de tomate. ¿De qué eran las puertas de los señores por allí? Una caja de tomate. ¿De qué era la choza, las cabras, pesebres, todo? De caja de tomate. ¿De qué eran los ceros de la señora? De caja de tomate. ¿De qué era la mesa donde se acostaba? De caja de tomate. ¿De qué era la cama? De caja de tomate. Hay algo más cultural en Gran Canaria que la caja de tomate. Y aparte, nada. Y lo que iba adentro, lo mejor que hay. Porque tú sabes que el tomate lo mejor que hay para el hombre. Exactamente. Para el tema de prostático. De la cosa esa. No, es igual, de la prostático. Dice que es muy bueno. Hay que comer mucho tomate, señores. Los hombres, comer mucho tomate. Para que aquello se mantenga bien. Se la ahorran en Viagra. Pues Luis, mi niño, y a toda la gente hoy, a divertirse hoy aquí. Es una romería diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, carretas diferentes que a lo que estamos acostumbrados a ver. Aquí vemos mucho de lo que hace muchos años nosotros veíamos por ahí, que eran esas carretas con palmeras y cositas de eso, que ya no se ven. Ya todo el mundo hoy va con las carretas, el luchador, como lo tenemos allá. Hoy se saca lo que no existe. Por favor. Lo que no existe, lo que nunca existe ni nunca existió. Claro. La carreta es juntarse cuatro, hacer una carreta y tirar para adelante. Y cuatro ramas de palmeras, que aquí abunda. Es lo que como hacíamos nosotros. Yo me acuerdo cuando empezamos la romería de Malpequeña, en los camiones atrás, y con cuatro, y adornamos los camiones con qué, con ramas de palmeras. Sí, es con lo que tenías a mano. Por favor. Es que obviamente se hacía con lo que tenías a mano para que cualquier familia pudiera hacer una. Sí. Es que se te piden muchos requisitos y eso está a niveles de ayuntamiento y concejalías y demás. Que sí, además que se están repitiendo en todos los pueblos, en todos los barrios se repite la misma carreta.
Eso, la verdad que ya me deja mucho. Es decir, que hay una que da una vuelta de tuerca. Claro, y venir aquí, que cojan señas de aquí. Señores, que esto se va a emitir a través del Canal 15 Televisión, que no hay ningún problema, que ahí lo van a ver, y cojan ustedes ahí. Cojan señas para que hagan algo de esto tradicional, que son las romerías, lo que era antes, las carretas. Aquí tiran por tractores, por burros, por lo que hay, ¿me entiendes? Claro que es una romería, allá es un desfile de carreta, que es un desfile de personas, ¿no? Pues sí, verdad, sí, Luis. Pues nada, Luis, a divertirse. Oye, hijo, esperemos verlos enteros cuando lleguemos aquí después. No, yo espero verte a ti al final para comerme un cacho de arco que tengas ahí. Sí, pues no sacudas, no sea que te quedes en bamba. Te vas a pelar al final. Ya, coño, pues mira, no te preocupes, que creo que para un bocadillo, Luis. Para más siempre no tengo. Hay, siempre hay. Ahí, para un bocadillo. Además que yo sé que tú, un amigo, me guardas arco para el final. Pues nada, amigos, continuamos cogiendo un reportaje durante la mañana, para luego ya incorporarnos a la romería cuando dé comienzo. Seguimos por aquí, perdón, por Tetir. Diga usted. Perdón, todavía estamos en la mañana. Estamos en la mañana. Lo estoy viendo yo, te lo juro. Ah, porque está nublado, Luis. Adiós, amigo. Sí. Sí.
Pues nada, vamos a subir una guagua. Hola, ¿qué tal, Tere? ¿Cómo estás? Bien. Me alegro de verte por aquí. La primera romería. ¿Eh? La primera romería igual que ella. ¿La primera? Vino Teti y se la dejó a tu casa. Ah, mira tú qué bien. Pues nada, chiquillas, que se diviertan. Sí, lo pensamos. Venga. Riquillo pa' Fuerteventura, que la papa blanca no da calentura, que la papa blanca no da calentura. Haremos riquillo pa' Fuerteventura. La santa la guarda el palo y a la cabeza el sombrero. Aquí cogiendo imágenes y alguna impresión de que otros amigos que están por aquí, que ya nos conocemos de hace un par de años, y aquí estamos con el amigo Pepe, el hombre que no nos falla todos los años, el que nos trae los mejores pejines que pueden haber aquí en Fuerteventura. Pepe, buenas tardes. Buenas tardes, amigo. Un año más, ¿eh? Un año más aquí con la parranda, como dice Juan Naranjo, la parranda, el pejín. El pejín, exactamente, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas aquel año, no? Bueno, mira, esa parranda todavía existe, ¿eh? Sí, la palabra que no. Todos los años ahora nos vamos. Porque lo que pasa es que este año ya ha cambiado, viene Colacho y esta gente, ¿no? La parranda del pejín en la romería de Tetí. Exactamente. Oye, ya llegaron dos burros aquí. Bueno, Pepe, llegaron dos burros. Pero mira, ¿sabes que los burros de cuatro patas son más inteligentes que los de dos? Sí, toda la vida. Eso lo he dicho yo. Tú sabes que los burros se suben, ven en el carro y dicen, ya vamos para la romería. Exactamente, sí. Y ahora vamos a la de romería. Exactamente. Mira, Pepe, lo que estaba diciendo yo antes de la romería. Vamos a la romería, que es lo de nuestro hoy. Esta romería tradicional, porque son romerías tradicionales, donde se ve lo que ya en otro sitio está perdido ya, como son estas carretas con palmeras, que esto es lo nuestro, como eran antiguamente, y aquí se siguen manteniendo, tiradas por burros o tiradas por tractores, como ustedes tienen aquí, las locomociones tractores, no ven ningún coche, ¿no? No. Y siempre apostamos porque sea siempre con animales, tirado por animales. Sí. Por ejemplo, aquí la romería, igual que también en Terol y en Tenerife, en La Esperanza, en San Benito, en San Marcos, pues aquí igual, tirado por animales, que es la tradición. Y bueno, vamos a disfrutar hoy de la última romería de la isla de Fuerteventura y creo que también de Canarias. No, creo. Que es Santa Lucía. Ah, verdad, sí, el día 3, sí, el día 17. Exacto, sí, los labradores, correcto. Exactamente. Pues bueno, entonces esta es la penúltima, ¿no? Sí. Y bueno, aquí hay una tradición que es que si no llueve, a San Andrés hay que sacarlo de la iglesia y arriscarlo. Eso me dijeron antes, digo, pero ustedes están locos, coño. No, pero ya en la procesión de, creo que fue ayer o antes de ayer, por lo visto llovió y un año más se escapa. Ah, vale, porque el año pasado se escapó un poquito. Sí, sí, sí. Cuando llegamos abajo empezó a llover. Y esta tarde también creo también que caiga también una gota, pero bueno. Por bienvenida sean, que falta que hace. El agua hace falta, amigo. No por la tradición de San Andrés o lo que sea. Nuestras islas sin agua no es nada. Pues bueno, nada, amigo. Pepe. Sobre eso que tú dices del agua. Tú ves, por ejemplo, la isla de Lanzarote, Fuerteventura, tan seca como es, y sin embargo, en La Palma, Gomera, en Tenerife, incluso en Gran Canaria, están teniendo problemas con el agua, y sin embargo, aquí en Lanzarote, Fuerteventura, se ha apostado por las energías renovables y las dos islas se están abasteciendo de agua desalada, es decir, agua desalada, donde después se completa el ciclo integral del agua, que es el agua desalada, va a la población la consume.
y vuelve el agua depurada, el agua, digamos, las aguas negras a la depuradora, se vuelve a depurar y se vuelve a llevar a la agricultura. Y entonces pues no tenemos problema de agua. Así que a estos políticos hay que decirle que se pongan las pilas. Mira, ya solo decimos que la presa está vacía, que la presa está vacía, que la presa está vacía. Los políticos, la presa, es que yo quisiera saber para qué es el agua de la presa. Porque según tengo entendido, el agua de la presa la llevan para el sur para regar todo aquello de abajo. Pero ¿y por qué no se exige a esos hoteles de abajo que tengan desaladoras? Claro, ¿eh? Cada uno. Entonces que cada uno desale. Pero claro, aquí todos son problemas. Entonces, sí. Si aquí hubiera conciencia medioambiental y se apuesta por las renovables, Canarias estamos rodeados de aguas por todas partes, no habría problema de agua. Exactamente, sí. Porque el agua, siempre la mar, el agua te llega a todos sitios. Oye, tienes que bajar para abajo. Bajas a buscarla. Se desala, se le quita la sal. Y si no, la del mar. Pues Pepe, a pasar una de Natal, tráete pejines. Sí, hombre, si no, no sería la parranda al pejín. Vale, Pepe, un abrazo. Venga, otro para ti. Pues nada, venga, hasta luego. Conmigo, continuamos cogiendo imágenes por aquí y alguna que otra más entrevista. Barrandero no se tiene.
año se tiene que morir. Se tiene que divertir con todo. Con todo su compañero, todo aquel, todo aquel que Bueno, amigos, pues ya estamos aquí por lo que es el ermita de San Andrés, debajo de esta montaña tan hermosa que tenemos aquí en Fuerteventura. Y aquí estamos con el amigo Pedro, que ya el hombre ha cogido ya, pues como costumbre de venir a esta romería. Pedro, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues aquí, con San Andrés, ¿no? Con San Andrés. Vamos a ver si es verdad que se cumple la leyenda esa que lo tienen al agua hoy. Sí. Ah, eso que dicen los majoreros, que si lo sacan, lo llevan, y si no llueve, lo riscan. No me jodas. Esa es la historia, esa es la tradición de esta gente. El San Andrés lo sacan de aquí para eso. Pues San Andrés, por lo tenés. Es Yagüita. Es Yagüita, pues si no te van a riscar por la ladera abajo. Pedro, hay una cosa que yo dije antes, entrevistando a otra persona, que esto, Pedro, esto ya no se ve por ahí. No, estas carretas con las palmeras. No, ya. La gente ya engancha mucho coche, todo muy mecanizado ya. Pero tú ves esto. No se ve. ¿Esto te recuerda? ¿A qué te recuerda? ¿A los primeros? No, me recuerda pues a las tradiciones antiguas, cuando se hacían. Cuando la gente utilizaba estas cosas, no ya para romería, sino que lo utilizaban porque no les quedaba otra, que era el medio que tenían para vivir. Este era el carro del burro. Era el carro del burro. Y al mismo tiempo pues, hacían una carreta para la romería. Claro, porque ellos están, yo creo que la gente antes, antiguamente estaban de romería todo el año. Siempre estaban así, trabajaban con el carro y se iban de romería con el carro y lo pasaban de puta madre. Exactamente. Era otra historia. La verdad que esto de a gusto vivir, no sí. Comemos por ahí ahora dos luchadores abrazados haciendo el indio. Un molinillo. Por Dios. No, todo ha cambiado mucho. Se han modernizado las cosas. O sea, sí. Tratamos de aparentar que estamos haciendo lo que era, y realmente lo que estamos haciendo es viviendo la actualidad y tratando de sofisticarlo todo, de tenerlo todo muy controlado y según la situación que estamos viviendo. Tú ves ahí, están preparando otra carreta, donde tú ves con flores. Es que aquí es diferente. Esto es una romería muy tradicional. Ya se verá durante el transcurso de la romería que esto es una romería muy tradicional. No es una romería de estas que se hacen todos los días por ahí, todos los sábados, porque yo en cualquier pueblo hay una romería, pero hacen la romería pues porque... Hacen un festejo. Un festejo, y es una forma de reunir al pueblo sí. Pero a lo mejor hacen una romería en un pueblo que ni siquiera tiene tradición romera. Una romería por decir, pues hago una romería. Exactamente. Y está muy bien, no quiere decir que eso esté mal, pero... esto es una romería tradicional. Aquí la gente viene porque lo siente, porque lo vive, porque es el día. Exactamente. Y lo hacen con una devoción, como te cuento, como me han contado, tampoco sé si es cierto, pero me han contado que el rollo del santo este es, dice que ya no, pero que se llegó a hacer. Pórtate bien, tira agüita para todo. ¿Sabes que San Andrés nació cojo? Me dijeron. Por eso te digo a ti, porque fue el último santo del año. Santo. Por eso estaba esperando que lloviera. Pues nada, amigo, Pedro, a divertirte hoy con sí. Tu la parranda Jimensei. No, venimos hoy, o sea, venimos parte de la gente de Jimensei, pero más que nada la gente que viene hoy son la gente de donde está Alicia. Donde Alicia lo lleva, los pensionistas, tercera edad
de vecindario y eso por ahí. También venimos gente de allí, Mensei, pero... Bueno, viene una mezcla. Sí, venimos ahí medio revueltos. Medio revueltos. Bueno, que te diviertas, Pedro. Hombre, yo también espero que todo te salga bien y que encima disfrutes de la romería, aparte de grabar. ¿Qué? Hombre, yo pienso que sí, por lo menos aquí ya tenemos sí, ya para refrescar un poco. Hoy está fresco. El año pasado nos engañó el tiempo, no sé si recuerdas que había un solajero terrible aquí. Pero esta hora. Hubo viento y había viento. Viento, Pedro. Y agua, que terminamos pasado por agua. Y pasó. Se salvó San Andrés, por ahí van a tirar. Ay, Dios mío. Pórtate bien, Andrés. Pórtate bien, Andresito, pórtate bien. Pues nada, Pedro, venga. Amigos, saludos. Igualmente. Pues nada, amigos, seguimos cayendo por aquí. Imaginé alguna otra opinión de alguno que está por aquí despistado. Seguimos. Rompió la cuarta, quinta, segunda y primera. Ya se me rompió la cuarta, quinta, segunda y primera. Si se rompe la tercera, la tiro por la ladera. La tiro por la ladera. Quinta, segunda y primera. Ay, pilla, Juanillo, los de la era, estudiando que estaba junto a la era. Yo, Manuel, que lo vio, voy un garrote, y por poco la bota pierde el cogote. Con que se escribe.
pobre, y vengo de trabajar. Señora, yo soy pobre. Pago cuando cobre, yo le pago cuando cobre, señora, yo soy pobre. María, la vengo a mí. Pues continuamos cogiendo opiniones de aquí, de algunos despistadillos. Bueno, amigo, ahora voy para allá contigo. Y aquí estoy con el amigo Juan el Blanco. Le llaman Juan el Blanco. ¿Cómo es? Un respeto. ¿Cómo es? Eso. Juan el Blanco. El negro, hombre. Ah, Juan el Negro, perdón, señores. Un hombre que no falla ningún año a esta romería. ¿Pero sabes por qué viene? Porque ya llevo el cuello de los pejines. Como yo el coche de los pejines, que viene nada más que comer pejines aquí. Y de los burros, el coche de los burros. Y del burro. El que baja por la carreta. Ah, el que baja por la carreta. Oye, Juanito. A ver. ¿Vienes uniformado? Sí. Ropa de... Sí. Quisiera que me explicaras un poco qué vestimenta es esta. Esto es de cuando yo me casé. Es que estoy viendo que es un traje de boda. Cabrón. Y ahora vienes tú diciendo... Hombre, pues antes de morirme, para dos veces por lo menos usarla. Una vez sola no se puede usar. Pero Juan, hablando serio, ¿esto es una ropa, no, una vestimenta canaria? Sí, claro. Pero no sabe dónde procede, ¿no? De aquí, de Gran Canaria. De aquí, de no, Gran... esto es Fuerteventura, de Gran Canaria. De Gran Canaria. Lo normal que se sí, llevaba antes. Parece que es, lo que tú dices, una vestimenta de Juan. Lo normal que se llevaba antes. ¿Cuándo te casaste? Sí. Pues nada, que te has preparado hoy para acá, ¿trajiste algo para calentar los motores? Sí, si el amigo quiere un poquito. ¿Sí? Sí, pues nada. Un poquito. Ahora vamos, como hace frío, señora, hace mucho frío. No, yo, frío no hace. Yo no vine preparado. No que hace falta algo que caliente. Frío no hace. Y este hombre me ha dado un poco de aquí, de una cosita que él tiene. ¿Lo ven? Es el alimento tradicional de Fuerteventura. Sí, publicidad. Esto no tiene letra. No, el alimento tradicional de Fuerteventura. ¿Quieren? Ya, ahora vale. Lo quieran. Pues nada. Pues muchas gracias. Que amigo. Se divierta usted. Y usted también. Vale. Que gracias. Lo vea. Continuamos, amigos. Parola de la mar, esta no tiene la lumbra, porque no tiene más, porque no tiene más, porque no tiene más, esta no tiene.
Amigos, aquí continuamos, como he dicho, pues cogiendo opiniones de nuestros amigos que están por aquí hoy, de Gran Canaria precisamente. Y aquí estamos con Ivette, una amiga que siempre está añorando de venir a esta romería. Y este año viene, pues, viene como uno más, invitada como uno más. Y está aquí, pues, disfrutando, o va a disfrutar esta romería que ya comenzará dentro de poquito. Y ve, buenas tardes. Buenas tardes. Este año viene libre como el capirote. Y sin problema ninguno de tener que estar pendiente, preocupada, ahora esto, después lo otro. No, yo estoy, hoy estoy de invitada. Pues me alegro mucho por ti, ¿y sabes por qué? Muchas gracias. Porque yo te dije a ti que el testigo tiene que pasarlo, para que otra gente se fuera involucrando en el tema, y que esto no decayera, no, ya, ¿me entiendes? Ya. Entonces ya tú ves que ya esto pues, ha comenzado a rodar. Sí, sí. Y van cogiendo experiencia poquito a poco. Pero te voy a hacer una aclaración. Dime. Vamos a ver. Yo dije el año pasado que este año no venía yo a Tetir porque hay mucha gente que ya no quiere repetir.
Sí. Entonces, el testigo lo ha cogido a Alicia. Sí, sí, sí. Precisamente. Ahora yo seguiré, si Dios quiere, y a mí la salud me respeta, yo pienso de seguir para adelante. Anda, que me dijiste que ya el año pasado no quería seguir. Aquí. Ah, vale. Aquí este año, porque me dijo mucha gente que no querían volver seguido a Tetir. Entonces, sobre todo gente de Telde, ¿no? Sí, pero sí, bueno, sí. Otros años, como yo les he dicho, la fiesta del Pino viene todos los años y todos los años vamos al que Pino. Que sí. Ve. Y aquí venimos a pasar un rato. Y ya está. Y a disfrutar de esta romería. Ya está. Pues nada. Si Dios quiere, seguiremos para adelante. Pues ahí, mientras el cuerpo aguante. Pues nada, mi niña. Bueno. A disfrutar. Gracias, lo venga, propio. Hasta luego. Buenas tardes, amigo, otra vez. ¿Por qué se llama la Parranda Alpín? No, bueno, a ver. Esta parranda se llama la Parranda Alpín porque la primera vez que unimos... La primera vez que unimos a la romería de Tetir, vino una parranda y la bautizamos con la Parranda Alpín.
hoy bien día viene la parranda de Ginsei, que es un sucedáneo, no de tocadores. No de tocadores, sino de coleguitas, animadores, de la parranda del Pejín. Y por eso. Aquí nos faltan los pejín. Esta es la razón del nombre de la parranda. Muy bien. La parranda El Pejín. Muy bien dicho, muy bien. Aquí está mi segundo de bordo. El segundo de Raúl. Camarada. Este es otro de los pejines. Y el queso. Ya no, bueno, pues nada, ya sabemos la razón por la cual se llama el nombre de la parranda. Santa Rita bendita, Santa Rita.